check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not boring, I just stick to what I know. Hola, estamos aquí en Aguaitía y el día de hoy vamos a conocer los toboganes de Aguaitía. El gran Dani. Acá estamos, Gile, buen día, mijo. Aquí. Dani, los toboganes. Sí, de hecho, ya pues haciendo aproximadamente las 7 y 20 de la mañana. Wow. Nos acabamos de salir de acá, aquel hostalcito. Sí, los recomiendo, muchachos, los recomiendo. Muy bueno. Ya estamos ubicados acá en la plaza. El grupo de compañeros está allá adelante. Para que vean, Dani es nuestro guía oficial de turismo el día de hoy. Nos va a llevar a los toboganes. Y estamos literalmente con dirección al mercadito donde vamos a desayunar el día de hoy. No sabemos qué nos espera como dieta especial que tienen los muchachos, ya que son crossfiteros, imagínense. Pero ese es un buen detalle. Así que a llenar todas las energías nada más, porque nos espera un gran día con un hermoso clima que tenemos el día de hoy. Y ya pues, clima de selva. Sí, clima de la selva, literalmente, no podemos obviar eso. Listo. Y las últimas en despertar. Sí. Teresita, Lupe. Dice Teresita que no ha dormido nada. No. Gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue, darling, and I'm stuck to you, but I'm cozy. La gente brava, la gente brava. Saluden. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por favor, ese video. Acá, esas caras. No estamos nada. Video de acá, 3 meses recién. Branco. Photoshop, por favor. Luis, buen día, recién. Buen día, papá. Bueno, la corrida. La gente está pilas. Hoy domingo. Domingo de mayo. Domingo 16 de mayo vamos a ir a los toboganes de Aguaitía. Un día full day. Estamos a la altura del puente Idayacu y de aquí vamos a empezar nuestra caminata de 25 minutos hacia los toboganes aquí en Aguaitía. Vamos a por esa travesía.
Llegamos a este punto y de acá tenemos que cruzar el pequeño riachuelo descalzos. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never. Estamos cruzando el río y es una aventura espectacular. From the sunlight in the shade beneath the tree we hide. Y llegaron los piqueos. William, ¿qué tal piqueo? ¿Vos a qué estás comiendo? Papayita para mi pelaje. Ah, ya, vale. ¿Y chifle? Platanito dulce. Vale. Ese es el piqueo del día. Platanitos. ¿Lo que hay? Sí, es selva. Selva es bueno. Teo, ¿ya te pasó? Nada. ¿Nada? Chicas. No he grabado. Ese es el almuerzo del día. En plena selva. Media mañana. Este es el chifle original con manteca. A ver, a ver. Está Cristina, bacana Cristina. Estaba desapareciendo la producción por allá. al norte. Bueno, acá vamos a bajar a los toboganes. El tobogán del encanto de la novia está enclavado entre cerros que conforman la formación Cordillera Azul dentro del área de conservación regional Velo de la Novia en proceso de creación. Este recurso que llama la atención es un labrado natural de piedra que tiene forma de tobogán o cañón por donde discurre aguas del río Norte. Cerca de este lugar existen varios saltos de agua que oscilan entre 1 a 3 metros de altura. Está a una altitud de 445 metros sobre el nivel del mar y el clima es característico de un bosque verde estacional. La temperatura promedio anual es de 29 grados centígrados. El recurso simula un tobogán de dos pases por donde discurre agua limpia en ausencia de lluvias y agua turbia en tiempo de lluvias, por lo que el atractivo es estacional. Of the seeds asleep within the ground below. So come, my friends, it's time that you arose. We will be free, we'll be released. Y llegamos a los famosos toboganes. We will remember.
gone, your words we will remember. Aquí los chicos tratando de lanzarse por el tobogán, pero está muy fuerte. Está fuerte. Está fuerte, por eso no se lanzan. Está Lupe de Lupe. Aquí estoy con los chicos que dentro de unos segundos le va a llevar la corriente. Ya nos va a llevar. ¡Eso, mira! Ya les lleva la corriente, les lleva la corriente. Gonzalo, Gonzalo, ya se te sale el short. ¿Cómo se me va? También se te sale. Oye, no, bueno, no, llegó Luis al, sí, llegó Luis al rescate, llegó Luis al rescate. Así se rescata, señores. Buena, Carmen, buena. Este es un rescate admirable. Y ahora Gonzalo quiere su rescate. Sí, mira. Qué rico. Buena. Ya regresando hacia Pucallpa, hemos decidido parar unos minutos aquí en el Velo de la Novia para almorzar. Hace años que no venía y con todo el grupo hemos decidido almorzar. Vamos a probar un poco de la comida y de ahí nos vamos a Pucallpa. Nos despedimos del Velo de la Novia, chicos. Danny Cross. A esta hora, amigo Miller. El gran Luis. Hoy has estado Baywatch, Luis, Cuando viajas en grupo, no existe el tiempo para el aburrimiento ni para los sentimientos de soledad. Siempre habrá alguien dispuesto a sacar un tema de conversación, una propuesta, una aportación, un buen chiste, algo que desde luego agradecerás en determinados momentos del viaje. A su vez, todo ello te permitirá conocer nuevas facetas sobre tus compañeros,
que hasta el momento no habías conocido. Acercarnos más a ellos y crear nuevos vínculos hace que compartamos más anécdotas de viaje. Y lo mejor de todo es que entre la memoria de todos, seguros que recordaremos este viaje y los muchos que están por venir. Y nos despedimos con nuestra frase de siempre: sigamos a nuestro ritmo y con fe. Hasta la próxima.